Muy buenas tardes, señor presidente, colegas legisladores y bella provincia de Morona, Santiago y al pueblo ecuatoriano. Ustedes, pueblo ecuatoriano, el día 7 de febrero de 2021, con verdaderos soberanos, legítimos mandantes, nos eligieron para que cumpla y haga cumplir las leyes, en especial lo que determina el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿De qué se trata ese artículo y ese numeral de la Constitución de la República? Se trata sobre fiscalizar actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social. Precisamente hoy estamos en este momento dando tratamiento de llevar juicio político al señor presidente de la República del Ecuador. En mi calidad de asambleísta de Morona Santiago, una vez escuchado atentamente la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la interpelante Viviana Veloz, al notar que existen elementos de convicción suficientes, pruebas contundentes, pruebas fehacientes, con el fin de combatir la corrupción a los élites de corbata, levanto la voz manifestando que este legislador no le tiembla la mano ni la boca para decir que el juicio político procede porque procede, colegas legisladores. Colegas legisladores, yo estoy de acuerdo con lo que dijo referente al juicio político el señor legislador Pedro Velasco, que el juicio político debe sustanciarse garantizándose el derecho al debido proceso, totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando una persona involucrada se huye del país, como el caso Danilo Carrera, ¿qué se puede pensar, colegas legisladores? Y allí, eslogan que siempre he manifestado, el que nada debe, nada teme. Pero ¿por qué se huye en el país, colegas legisladores, si no hay pruebas? Si no tiene nada que responder. Finalmente, para aclarar al pueblo ecuatoriano, lo que manifestó la colega legisladora Gisela Garzón cuando dijo que los legisladores de nuestra bancada, Pachacuti, que han negociado con el gobierno, con los votos de Pachacuti, creo que se refiere a nosotros, a los 5 legisladores que fuimos acusados por el gobierno. Digo claramente, claramente, si yo negocié o los 5 legisladores negociamos, ¿por qué el día 28 de junio de 2022, cuando se llevó el juicio para destitución, ¿por qué no votamos a favor, pues, colega legisladora? Ahí está la prueba, clarito. Y hoy, anteriormente, ya dijimos sí al juicio político, y hoy vamos a ratificarnos, por el sí al informe para llevar al juicio político, compañeros asambleístas. Con esto quiero terminar, colega legislador, diciendo lo siguiente, finalmente. Nosotros tenemos que actuar dentro del marco constitucional. Soy respetuoso al Estado de Derechos, pero para eso, con elementos suficientes, no podemos nosotros decir que no existen pruebas, colegas legisladores. Para terminar, Mashi Yatsurua,
Nicasca, hui. Asambleístas, masatro manonuna. Pinker. Casa, ayan ho, yahawer, masatan yo. Ayamruk charte, tiñamikman. Yuminsan. Y que arremeto santa, hermano. Muchas gracias, señor presidente. José Luis Rodríguez González, señor presidente.